Sofía. Perdón. ¿Sí? Nada, que estaba buscando a la Sofía. La Sofía. Ah, es la otra puerta, ¿sabes? Quiero decir, tú, la puerta de tu lado, izquierdo. Sí, ya, gracias. No, niña, escucha, no. Que no podía decir eso que tú me dijiste. Embarazo que... y parto, 24 consejos. Mi viejo sabe. Sí. Tu papá sabe. Y también sabe que me voy a casar con Yagán porque... porque este hijo es de él. ¿Te vas a casar con quién? Con Yagán, pues, mamá, el papá de mi guagua. Te espero en mi pieza. Parece que no le gustó mucho la noticia. Se va a tener que acostumbrar a la idea. Igual a mí tampoco me gusta mucho porque... no sé, pues esa guaguita a lo mejor podría ser mi hermanito o mi hermanita. Sabina, ¿a qué viniste? ¿Necesitas algo? ¿Estás contenta? Debe ser muy heavy ser mamá. Sí, estoy muy contenta. Claro, ahora cacho por qué mi viejo andaba así tan... tan mal genio, tan triste. Todavía no me dices qué es lo que necesitas. Perdona. Nada, quería una frazada porque allá hace un poco de frío. Ay, no te paso una frazada. ¿Sabes qué? Mi viejo puede tener muchas cosas y en general yo no estoy de acuerdo con él, pero... pero no lo cambiaría por nada, ¿sabes? ¿Quién te mandó a seguirme, a ver? Ay, Pepa, no te estoy siguiendo. ¿Sabes quién? Tengo cara de imbécil. Puede que tenga cara de imbécil, pero no soy un imbécil. Te mandó la Beatriz. Seguramente te mandó Rodrigo. Necesito que hablemos. Tú me traicionaste igual que todos los demás. Así que no tengo nada que hablar contigo. Ándate de acá. Pepe, escúchame, por favor. No, no quiero escuchar. Yo también me fui. Me fui del pueblo y no pienso volver nunca más. ¿Qué te dicen? Estoy embarazada. Estoy embarazada de Rodrigo. ¿Te volviste loca o qué? Si hay alguien que no me puede dar charlas de moral, mamá, eres tú. Estabas embarazada de Félix y te casaste con Ricky. Bueno, pero es que yo estaba muy confundida, ¿ves? Pero tú sabes muy bien que esa guaguita que estás esperando es de Simón. No entiendo por qué te vas a casar con Guayán. Yagán, mamá. Él. Porque es la decisión correcta. Por eso, y porque no quiero que mi hijo sufra. ¿Y tú? ¿Tú crees que vas a ser muy feliz casada con un hombre que no amas? Yo encuentro que... que Yagán es lo mejor, además que me quiere mucho. Pero no lo amas, Alcachofi. Tú no lo amas. Casarse sin amor es el infierno. Es... te lo digo yo. ¿Has sabido algo de Pepe? No. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú crees que yo soy tonta? Pero no lo soy. No tengo ni un pelo de tonta, ¿sabes? Tú quieres que yo te cambie el tema y te deje en paz, pero no. No, mamá. Yo creo que tus problemas son bastante más terribles que los míos. ¿Vas a ir al funeral de Félix? Sí. ¿Tú crees que lo mató mi maldición? No, mamá. ¿No? Tú no tienes ninguna maldición. Si Félix se murió es porque era su destino.
Además que mientras estuvo vivo, lo único que hizo fue chantajearte. Oh, ¿sí? Yo no sé cómo alguien que ama a otra persona puede ser capaz de hacerle cosas tan terribles. Sí, cosas tan terribles como... ¿como negarle un hijo a su propio padre? Ay, ya va a empezar de nuevo, no. Pero es que eso no se hace, Alcachofi. Quiero decir, quiero decir, tú no tienes derecho a negarle a un hijo a su padre, quiero decir, a Simón, porque él es su hijo, o va a ser su hijo, ¿me entiendes? Y eso es malo, quiero decir, es muy malo. Y te lo voy a repetir siempre, porque tú eres mi hija y porque yo quiero que tú seas feliz. Yo no puedes negarle un hijo a su padre. Mamá, no sé que me quieres hacer feliz, pero por favor, te pido, no le cuentes a nadie la verdad. Alcachofi, por favor, te lo ruego, no repitas los mismos errores que yo cometí. No lo hagas. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero no es fácil. Deja de jugar con eso. Eso no es una broma, ¿me entendí? No, un juego. Estoy embarazada. Pero ni Beatriz ni Rodrigo lo saben. De verdad que es cierto, Pepe. Si quieres, te muestro la ecografía. Mozo, un jugo para la señorita, por favor. Necesito que me escuches. Te estoy escuchando. Te juro que... que en mi vida había mentido tanto. Pero no fue premeditado. En un principio traté de negarme, pero... después me vi envuelta en toda esta situación y... y no tuve más remedio que mentir. Pero te juro que... que en ningún minuto mi intención fue hacerte daño. Entonces lo hiciste por Rodrigo, ¿ah? No, no, Rodrigo no tiene nada que ver. Yo soy adulta, debería haberme negado. Sí. Pero me dio terror que te pasara algo. A todo el mundo le dio susto. Ah, por favor. Después nadie sabía cómo parar tanta mentira, Pepe. Muy simple, Emilia, diciendo la verdad. Tan simple como eso, diciendo la verdad. ¿Qué te dio miedo quedarte sola con el... con el pirao? Sí. No, y además también con tanta flor que había, me estaba mareando. Va. ¿Puedo pasar sí, eso? Baja, baja. Ahora, si queréis ver a la Corvinita, no está, no ha llegado. Se fue con los... con los cabros a servirse algo... al memoria del Yeti. No, sí, yo quiero hablar contigo. Ya, y... ¿pensaste lo que te dije? Y... ¿y qué? Y lo pensé bien, pues, y... ¿Qué te pasa? Yo creo que te pasa. ¿Y sabes qué, Sandro? Que yo quiero que nosotros dos seamos pareja. Yo quiero amarte con locura. Quiero que tú vuelvas a ser mi marisco y que todo el mundo lo sepa. Ya. Yeah. ¿Y desde cuándo eres amante de mi hermano, Rodrigo? No soy su amante, Pepe. Amor. O sea, qué idiota. La gente, no sé si tú sabes, pero no queda embarazada conversando. Fue algo que pasó un par de veces nada más. Yo con Rodrigo éramos amigos. Muy buenos amigos. Por favor, Pepe, no pienses mal de mí. No. Yo traté de dejar de sentir lo que siento, pero no pude. Entonces tú lo hiciste por Rodrigo, todo esto, ¿eh? Rodrigo no tiene nada que ver. Él también trató y cientos de veces me trató de parar, pero él nunca me mintió. Siempre me recordó que amaba a Beatriz. Patético. Rodrigo. Por eso me fui del pueblo, me vine a este hotel. Yo no tenía nada más que hacer allá. Pero yo no sé por qué le estoy contando todo esto, no es tu problema. A ver, Emilia. Esa guagua va a ser mi sobrino o sobrina. Puede que el padre sea un animal, un imbécil. Pero puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿ya? Pero
Por favor, no le cuentes esto a nadie, ¿ya? Te juro que yo nunca más te voy a fallar. Y yo me imagino los dos viejitos así en el restaurante, rodeados de nietos. Y yo ahí firme junto a ti, así como... ¡Pum, pam, pum, pam! No, 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 más firme que perno de muelle, güey. ¡Ay! ¡Sandro! Ya sé, mira. ¿Qué? Agárrame por detrás. ¿Cómo aquí? Acá. Quiero. Mira, agárrame así por detrás y hagamos el Titanic. ¿El Titanic? Sí, po. Así. Mira, sí, hagamos el Titanic. Oh, y yo ya me estoy viendo, ya me imagino que vamos entrando por el mar y vamos llegando a la caleta. Y allá en la caleta está todo el mundo esperándonos con flores y con los pañuelos al viento, así. Al viento, sí, claro. Para que todo el mundo sepa. Claro, el pañuelo al viento y el rame con una escopeta apuntándome fijo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el rame con tanta cuestión? ¿Cómo que tiene que ver? Si hay que contarle que hay que salir a él y a los cabros. Pero si mañana todo el mundo lo va a saber. Sí, pero el Rami va al mar media acuática, así, tú sabes. Bueno, ¿y para qué tengo mi acorazado yo, ah? Este acorazado lo único que quiere es navegar con la reina arriba. Ya, po. Y abajo también. Bueno, po. ¿Y en qué tocamos, po? Ya lo he llegado. Muy buenos días, mi suboficial Mansilla. ¿Ahorita pasó algo? No, es decir, pasó algo terrible. ¿Le pasó algo a la niña? Ay, no, 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 ni Dios lo quiera. Pero va a haber que andarse con mucho cuidado con Susana. ¿Con Susana? Sí, sí. ¿Y por qué? Supo, no sé cómo supo, pero supo... ¿Y usted era el papi? ¿Usted sabe quién? Sí, sí, pero ¿cómo se enteró? ¿Ah? Ya sé. Pedrito. Sí, pero seguramente ella lo obligó. Me atrevo a asegurar de que lo obligó, porque el niño no se lo habría contado porque sí. Eso no es lo peor. ¿Qué? Cuéntale, pues, niña. Ay, es que me da un poco de vergüenza. Lo que pasa es que Susana amenazó con contarle toda la verdad a Hermógenes si es que yo seguía pretendiendo el amor de él. Pero esa mujer está loca. Tranquilo, mi duende. Estoy tranquilo, que me da rabia. ¿Se imagina el daño que puede hacer? Sí, me imagino, y ella se lo imagina muy bien. Pero lo que es mucho peor, se la goza. Qué bueno. ¿Qué es Suica? Esa niñita, ¿te has fijado? ¿Cómo te mira todo el rato? Pollita, evitemos los enfrentamientos. ¿Quieres? Terminemos con este trámite lo antes posible. Sí, Polita, por favor, porque yo no puedo más de la tensión, ¿sabes? Se me parte la cabeza. Sí, y yo al menos le voy a echar unas paladitas de tierra a este desgraciado del cementerio. Siempre tan tierno, ¿no, tío? No empiecen, ¿quieren? O sea, que yo no sé mucho qué decirme. Mal que mal es que está allá adentro es mi papá, ¿no? Ay, principio. Tortillo. Era súper buena onda el tipo de leche. Tranquilo. Momentito. Momento, por favor. Permítame. Yo, antes que... Perdón. Ya, porque vas a... Que llevo a Arfelia a la última morada, a mí me gustaría... Perdona. Decir una última... No, para es ubicado, se puso en el campo santo, no activo. Bueno, ¿y cómo se llegó si la viuda me da la pasada? Además, ella es la dueña. Ramiro, bueno, pero que sea breve, que sea breve. Muchas gracias. ¿Viste que se podía? Si yo lo vi en una película de Jules Brime. Ya, dale, tío. Ya, dale, ya. Con todo respeto. Permiso. La Consuelo. Esta, como tú ves aquí, es como una fotografía. Estamos todos en blanco y negro. Miren. El Félix siempre fue un tío pastel. Todos lo sabemos. Pero... Permíteme.
El flaco siempre fue un tipo solidario, bueno a la talla, y bueno a los aletazos. Cuando hay una cuadra y el tiro, ¡pum, pum! Está en primera fila ahí. Ya. Yo me recuerdo una vez. Buena, una vez estuvimos en una casa revolviente de San Antonio. Y, oye. Españolita se llamaba y se contó un chiste sobre cualquiera. No, perdón. Muchas gracias, mira, si quieres puedes seguir en el cementerio. Pero ahora tenemos que llevarlo a Félix. No quiero. Félix, no te vayas, Félix. Colaboren. Gracias. Perdóname. Vamos. Un momento. Todavía falta el protocolo. ¿Alguien de aquí presente quiere despedirse en el último momento del Feli antes que se haya pasado callado? No. No, yo me opongo, no. Ella lo mató, sería demasiado cinismo. Oye, ¿cómo por favor, señora Beatriz, perdónenla. Oye, ya, basta, se acabó. Nadie lo va a ver. Ya vamos andando. Vamos, feliz. Qué cura más latero, ¿ah? Ni siquiera se dio cuenta que a nadie le importaba el muerto. Rodrigo, por favor, no hables así de los muertos, ¿quieres? Por mí que se quemen el infierno. No, no digas eso, que nos puede penar. Sof, contesta, pues. ¿Aló? Vichy, soy yo. Astraleza, por favor, no digas que soy yo. ¿Quién es, Emilia? Es el difunto, quiero decir, del cementerio. Disculpa. Emilia, ¿por qué te fuiste? Te echo tanto de menos. Vichy, necesitaba ordenar mi cabeza, necesitaba pensar un poco. Bueno, ven y la ordenas aquí, por favor. ¿Qué voy a hacer sin ti justo ahora que Pepe descubrió la verdad? Si por lo menos supiera dónde está. Bueno, de eso precisamente quiero hablarte. Bueno, vente y hablamos. No, tiene que ser acá. Encontré a Pepe. Sé dónde está. Bueno, oiga, compadre, ¿qué habrá comido el Feli cuando se murió, compadre? ¿Qué habrá almorzado? Yo creo que se comió una cazuela de camote, compadre. Si el cajón está más pesado que camión con ribio. Claro. Cacha la ampolleta. Y casi me dejó la niña embarcado y eso que yo agarré la pura venía del lado de eso nomás. Engañador, el flaco, ahora. Claro. A mí una comadre en la caleta me dijo que así nada más tiene exceso de equipaje que andar trayendo a la maldición de la bonita. Pues, Sandra, ya te dije ya, la maldición no existe. Yo estoy de acuerdo con la Belinca. Yo creo que aquí, oye, la viuda fue la que se mandó al pecho ese gallo. Si no, ¿cómo se explica que el Pepe se haya ido del pueblo? Explícamelo. Que se calzó con la bonita pistola con el brother, po. Esa cuestión tiene razón. Puta, qué penca que se lo cague la mina uno, ¿eh? Debe ser terrible. Ojalá que Dios nunca me castigue en una cosa así, compadre. Toquemos madera, compadre. ¡Cállate! Tocamos madera y tocar la puerta al tiro. Espérate, voy a mononar un poquito. ¿Vivo? Aquí estoy, con cama y petaca. ¿Tú no le dijiste nada? O sea, para allá iba. ¿Eh? ¿Qué me iba a decir? Espera, que me vengo a vivir con el Sandro. ¿Dónde? En el Hotel Duna. ¿Lo conoces? Camino a Santiago. El Hotel Duna, por supuesto. Es su hotel favorito. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Beatriz, tienes que apurarte. ¿Hablaste con él? Sí, hablé con él, pero no se te ocurra decirle que yo te dije que él estaba acá, ¿ya? No te preocupes. Vichy, apúrate. Pepe se va a ir antes de mediodía.
¡No! ¡Deténlo! Voy para allá. Rodrigo, ¿sabes qué? Bueno, que voy a tener que salir porque tengo que arreglar un problemita muy pequeño y sencillo. ¿Te acompaño? No. Voy y vuelvo. Voy a la esquina y vuelvo. Sírveme un whisky, por favor. ¿Alguien me puede explicar, compadre, qué está pasando aquí? Ah, mira, que es simple. ¿Ah? Si la Teruca y yo estamos enamorados, así vamos a ir juntos y no va a haber algún problema. Pues no me podía hacer eso, Sandro. Así que ir a la Teruca que saque su cuestión. Ah, ya. ¿Estás picado, Ramiro? ¿Ah? ¿Estás picado porque elegí al Sandro? Para lo que haya de con él, prefiero estar solo, Gila. Ah, era el más respeto con mi señora. Ah, más respeto con tu señora, que no te acordáis que hace 2 semanas estaba boloreando conmigo, ¿ah? Sí, pero con vos no pasó nada, por Ramiro. Ah, sí, yo tengo otra versión. Mira, ¿sabes que no me importa la versión a mí? Yo ya la perdoné completa. De puro Gil que soy nomás. ¿Sabes que no voy a contar? Tenés que entrar en razón, Ramiro. Yo, mira, por algo me vine a vivir acá porque yo lo quiero. Lo quiero a él, ¿me entendí? Que te entre en la cabeza. Así que se la tenían guardadito los tortolitos. ¡Felicitaciones, po! Tu novia te va a durar menos que un globo cumpleaños porque esta pincha el primero que es Gil. Déjalo de comer. No, eso no va a pasar nada. Porque yo ya le prometí, se lo juré al Santo, que voy a llegar con él hasta que seamos viejitos. 2 semanas más vaya a estar llorando como un perro. Muerto curado porque te abandonaron, Gil. Ahí está el pichoncito. ¡Ah, no me hagas reír! ¡Corre! ¡Será mejor corre, tío! ¡Entre razón! No es que yo lo preferí porque lo quiero. Mira, vaya a ver, ¿no? Cuando tu parejita cumpla 60 años, va a tener los cuernos más grandes que un remo. ¡Ay, dónde la viste, papita, la bola cristal! ¡Ven a gritar! ¡Ahí va el venado, Gil! ¡Caso, Sandrito! Sabina. Ay, me asusté. Quizá en qué estáis pensando. ¿Sabes qué, Franco? Yo sé que esta es tu casa y además que te sentí invadido, pero de verdad que yo no vine aquí a pelear con nadie, ni contigo, ni con la Paola, con nadie de tu familia, así que por favor no me enchiles la foca. No, sí. Quería saber cómo estás. Y también quería saber por qué, habiendo tantas casas en Playa Chica, terminaste la de mi vieja. No sé, bueno, la Sofía quiso que me viniera para acá. Es por motivos de seguridad, para que no me encuentre Alfonso. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Se te acabó el romance? No. Descubrimos que tenía relaciones con otras niñas. ¿Qué? Sí. Le pillamos unas fotos y unas cartas que demuestran que andaba con unas niñas menores de edad cuando estaba conmigo y ahora también. No, pero es que a ese psicópata hay que castrarlo. Sí. Bueno, por eso es que me trajeron para acá. Y te juro que por razones obvias yo tampoco quisiera estar en este lugar, pero de todas maneras le agradezco a Sofía que me sacara de mi casa. Te juro que lo encuentro heavy, no sé qué decirte. Ese imbécil no puede estar suelto. ¿Cuándo se lo llevan? En unos días, se supone. Pero mientras tanto, me tengo que quedar acá. Sabina, ahora entiendo por qué te tenía tan enganchado. El loco tuvo que haber tenido cualquier tollo para engrupirse a todas las pendejas que se engrupió. Bueno, te dejo. Oye, te felicito. ¿Por qué? Por lo de tu sobrinito o sobrinita, pues no sé. ¿De qué estás hablando? Ay, la embarré. Perdón. Perdona, ¿mi hermana está embarazada? Sí, perdona, pero no es de mi viejo, es del Yagán. Pucha. Pero, Sabina, pero... Castro, no le digas que yo te conté ya. Espera que... Espera que ella te conté. Mi
Le hay risa, Cóndor. Se te salen los ojos para ir a atenderla. No, está muy en sí misma. No la eché a molestar. Oye, estuvo bonito el funeral igual, ¿ah? Ah, sí. Y las flores que le tiraron los hippies. Oh, parecía película la cuestión, ¿ah? Ahora debe estar dándole cuentas al Supremo. Oye, Cóndor, a propósito de rendir cuenta. Mira, fíjate que la Melinka se manda cada numerito que me dan unas ganas de charchetearla, oye. No, oye, Teresita, pero... no le hagas nada. Yo voy a hablar con ella. No sé, me salió enfermita. Sí, enfermita y fresca te salió, pues. Ya, pues anda a ofrecerle algo a la Adela, que está ya ahí como don, que ahora... Me voy a ofrecer un tecito. ¡Oso! Buenas, buenas, Teresita. Hermógenes. Qué bueno que vino Adela. Bueno, vine en cuanto pude. ¿Qué pasó? ¿Se enteró de algo nuevo? ¿Enterarme algo nuevo? No. Aparte de que mi mami anda con mi suboficial Mancilla, no creo que me pueda enterar de nada peor. No, no, sí, yo lo decía por la urgencia con la que me mandó a llamar. Sí. Mire, Adela, yo quería conversar con usted algo que reviste una gran importancia en todo lo que se refiere a mi vida privada, ¿me entiende? ¿Qué cosa sería? Bueno, usted supongo está al tanto de que en este último tiempo me ha tocado vivir una serie de situaciones bastante complejas. Bueno, si algo bueno trajo la locura de mi mami es que me ha hecho reflexionar, darle vuelta a una serie de temáticas. ¿Me entiende? Nada. Bueno, voy a intentar ser más claro. Adela, quiero proponerle algo. Te volvería a pololear conmigo. Déjate de perseguirlo. Si no, me voy a ver en la obligación de contarle a Hermógenes que Edgardo es su papá. En tus manos encomiendo la felicidad y la tranquilidad de esta familia, Adelita. ¿Y? ¿Qué me dice? Lamentablemente, Hermógenes, tengo que decirle que no. No se me queda nada. Nos fuimos. Así que cubriéndole la espalda a la Sofía. Esa historia no te la cree nadie. ¿De qué estáis hablando, Rico? Del plan que tienen ustedes dos para quitarme a mi hijo. ¿Qué plan? ¿Qué plan? A ver, ¿qué plan? Confiesa, lo puso de mierda. Confiesa que el hijo que está esperando a la Sofía no es tuyo. ¿Qué está diciendo, Adela? Yo estoy hablando en serio. Bueno, yo también. Pero es que no entiendo. No entiendo nada. Usted hace poco tiempo me dijo que había renunciado a ser monja para jugársela por nosotros dos. Yo pensé que usted me amaba. Créame, Hermógenes, que esto lo hago por el bien de ambos. Lo mejor para nosotros dos es que no tengamos nada ni ahora ni nunca. Y yo le pido, por favor, que no me vuelva a tocar este tema nunca más. Por el bien de ambos. Seguro que por el bien de ambos. Usted se está burlando de mí. ¿Eh? ¿Se está vengando por alguna cosa que yo desconozca? Pero es que no entiendo nada. Que no hay nada que entender, pues, Hermógenes. A veces es mejor dejar las cosas como están. Y además que usted todavía sigue pololeando con Susana. Y usted está mal de la cabeza, ¿sabe? ¿Usted no sabe? ¿No sabe acaso lo que me costó tomar esta decisión? Vine aquí a puro humillarme, pasando por alto todas sus mentiras y sus engaños. Claro, y ahora me vas a hacer el ridículo por segunda vez. ¿Sabes que esto yo no se lo voy a perdonar? A ver. No está nada en la comisaría aquí, señor. Así que vaya bajando el tonito a la dama. No se preocupe, Cóndor, sí. Lo que pasa es que estábamos conversando. No, pero de todas maneras, por muy autoridad que sea, no puede faltarle respeto, pues. Yo me retiro. ¿Sabe qué más, Vivanco? Se la regalo. ¿Se habrá creído este Paco retamboreado? Adelita, ¿te hizo algo? No, nada. Fui yo la que le rompí el corazón a él. Te lo voy a decir una pura vez nomás, ¿eh? Suéltame. Dime la verdad. Dime que el hijo que espera a la Sofía no es tuyo. ¡Reconócelo!
ese hombre alguna vez en tu vida. Al que le faltan kilos para ser hombre es a vos, que vivís forrado en la mentira. Bueno, ese es un asunto personal, que lo va a resolver la justicia. Sí, claro, cómo no. Yagán, nadie puede fingir tener un hijo que es de otro, sabiendo que es mío. Eso es lo que te gustaría escuchar, ¿no es cierto? Pero no es verdad, vos. Ese hijo es mío. Es sangre de mi sangre. ¡Mentira! Para que sepa. La Chopo y yo hicimos a ese niñito a mano. Por si queréis saber los detalles. Ella y yo nos amamos hace mucho tiempo. Ahora nos encontramos nomás. Lo nuestro es algo muy antiguo. Mucho antes de que vos te hicierais millonario con esos gorilas de cuello y corbata. Tarde o temprano voy a saber la verdad. Esto no va a quedar así, Yagán. Entonces te voy a secar esperando. No me importa. Tengo paciencia. Bueno, ahora si no le molesta al señorito, tengo cosas que hacer. Tengo que ir a comprarle unas cositas a mi retoño. Pero si querís me podéis acompañar también. ¿Ah? Pase. Pase, está abierto. Pepe, permiso. Váyase de aquí. Pepe, por favor, se... Váyase de aquí, te estoy diciendo. No, no pienso irme de aquí, ¿sabes? Váyase de aquí antes que la saque la patada, ¿entiendes? Pepe, por favor, lo único que le pido es que me escuche. ¿Qué? ¿Qué le voy a escuchar? ¿Todas las mentiras que me viene a decir? No, 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 no le voy a decir más mentiras, se lo prometo. Su palabra no tiene ningún valor, para que sepa. No sé por qué la Emilia le dijo que yo estaba acá. Ella no me dijo nada, ¿sabes? Ay, ¿cómo supe que yo estaba acá? ¿Tiene poderes ahora? No, adivina cosa. Bueno, ¿por qué? Porque este es su hotel favorito, ¿ve? Usted siempre dice que este es el mejor hotel de la zona. Y siempre pide la misma pieza y el chef le conoce todos sus gustos, poca sal para las ensaladas. Ya, me aburrió, ¿sabes qué me aburrió? Se va usted o me oyó. No, se va usted. Te estoy pidiendo que me escuches. No, solo un segundo. ¿Quiere que le suplique? Se lo suplico. ¿Permiso para pasar, mi capitán? Diga. El señor Simón Díaz quiere verla, mi capitán. Dígale que pase. Adelante, don Simón. Gracias, permiso. Hola. Buenas. Quería agradecerte que te hayas llevado a Javier a tu casa. Los hijos no tienen por qué pagar por los errores de sus padres. ¿Sabes qué? Estoy cansado de tus frasecitas misteriosas. ¿Por qué no reconoces de una vez por todas que ese hijo que esperas es mío? Porque no lo es. Así de simple. No lo quieres reconocer porque se te metió entre ceja y ceja que yo soy un delincuente de la peor calaña, ¿verdad? A ver, Simón. Si eres tan santo como dices, ¿por qué mejor no me explicas de dónde sacaste esta arma? Esta arma con la que por poco matas a tu hija no tiene inscripción y tiene borrado el número de serie. ¿Dónde la compraste? Hable. Pero hable rápido. Pepe, sabe que yo vine porque... bueno, porque yo quería pedirle disculpas, ¿sabe? Yo quiero decir, yo quería pedirle perdón porque yo sé que le he hecho mucho daño. Que ha sido sin querer, ¿sabe? Pero yo sé que lo he hecho sufrir mucho. Y yo quería decirle que... bueno, que lo amo. Que usted es el amor de mi vida. Es el hombre de mi vida y quería pedirle, por favor, que no me deje. Yo sé que usted me ama también. Lo veo en sus ojos. Yo lo conozco muy bien. Tiene razón. Yo la amo. Usted ha sido la mujer que más he amado en mi vida. Se lo he dicho muchas veces. Pero también debo confesarle algo. Sí.
Yo también la engañé. ¿Qué? Que yo también la he engañado, y más de una vez. No entiendo de qué está hablando. Que Melinka y yo fuimos amantes.